Pame, ¿dónde está ahí? Algo está cambiando en nuestro país. ¿Dónde está? A partir del 2011, la efervescencia social se ha tomado las calles con fuerza, exigiendo derechos que se encontraban dormidos por más de 20 años y que amenazan en constituirse en una segunda oleada de protesta en contra del modelo neoliberal. Para el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, las actuales movilizaciones tienen un origen claro. No es nuevo porque uno debe entroncarlo hacia atrás, no con la reacción de la ciudadanía en la década de 1980, donde salieron a la calle espontáneamente, no necesariamente siguiendo partidos políticos, en 22 jornadas nacionales de protesta, ¿no? Entonces ahí se gestó una memoria y una práctica de autodeterminación ciudadana para salir a la calle y protestar, y con la intención en esa oportunidad de derribar un gobierno autoritario. Pero eso posteriormente, luego de un breve interregno, 1992, 93, como hasta el 2000, que muchos han llamado los años del desencanto, ¿no? Uh-huh. Con respecto a la expectativa que tenían los grupos sociales en la década de los 80, reaparece de nuevo. Recordemos que se inició movilizaciones sociales y ciudadanas con ocasión de la crisis asiática. Después tenemos el mochilazo del 2004 contra el gobierno de Ricardo Lagos en la oportunidad. Posteriormente la revolución pingüina, que duró bastante y tenía raíces muy profundas, impactó fuerte. Tenemos la movilización de la comunidad regional de Magallanes, que se autoorganizó como una asamblea autónoma, desacató a la autoridad local, forzó una decisión del aparato de gobierno, y ahora tenemos sucesivas marchas por el problema de la energía o de los capitales que están manipulando, ¿no es cierto?, de alguna manera la inversión energética. Por la cuestión de la educación está el tema de la agricultura. Es decir, yo creo que hemos tenido un proceso, una transición ciudadana por abajo que viene de mucho tiempo atrás y que ya ha constituido una memoria que ahora está emergiendo. Y a propósito de las coyunturas de los problemas que se vayan presentando. Y pienso de que es un proceso de larga duración. Esto va a continuar. Para muchos académicos, estamos en presencia de una crisis sistémica que, como plantea el sociólogo Manuel Antonio Garretón, afecta la legitimidad del sistema. Personal, es que esto es un sistema muy ilegítimo y que por lo tanto, que tiene legitimidad legal, que es otra cosa y que hay que respetarla. Y que por lo tanto, dentro de lo que la institucionalidad permite, hay que hacer su refundación. ¿Sabe por qué? Porque nunca se le consultó a los chilenos. Nunca. Si querían educación de lucro, si querían este tipo de educación, si querían este tipo de educación privada. Otra cosa es que se adapten, porque los seres humanos tienen que adaptar. Nunca se les preguntó si querían esta constitución. Nunca. Manuel Antonio. Entonces, de eso se trata hoy día. Y no estaba haciendo nada. Por su parte, para el cientista político Alberto Mayol, la conclusión es simple. El modelo está en una fase de crisis terminal. Yo sostengo que hay un derrumbe. Lo que pasa es que los derrumbes históricos se producen en un proceso que puede durar una cantidad de años. ¿Ya? Un proceso como este que tiene componentes estructurales, pero que tampoco es tan estructural, tan grande, tan históricamente presente, yo calculo que se demorará 2-3 años. Uh-huh. Pero estamos viviendo, a mi juicio, desde el año 2011 en adelante, un proceso en el cual se van derrumbando ciertas condiciones que para algunos significan cambios relativos, no estructurales, y a mi juicio sí son cambios. ¡Esto no es un gobierno! ¡Son puras leyes de Pinochet! ¡Por eso que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Esto no es un gobierno! ¡Son puras leyes de Pinochet! Y como era de esperar, al descontento de la calle, el gobierno ha levantado el discurso de la violencia. Que están abusando. Están abusando de la paciencia de todos los chilenos, abusando de carabineros, abusando de la posibilidad
de que se tengan días normales y abusando al impedir que sus compañeros, en su inmensa mayoría, puedan retomar y desarrollar sus clases normalmente. Cada vez que hay una toma, una manifestación, bombas Molotov, incendios de buses, estamos alterando la vida de millones y millones de personas que tienen derecho a realizar su vida en paz. Esos son los tres principios por los cuales estamos luchando. ¡Queremos poder popular! ¡Luchando, creando poder popular! Ante la imposibilidad de detener el movimiento estudiantil, el gobierno, en conjunto con la clase política, ajustan los elementos legales para hacer frente y criminalizar la acción social mediante la llamada Ley Hinspeter. Esta es una ley absolutamente moderada, una ley que está inspirada en un trabajo que se hizo durante el gobierno del presidente Lago y en democracias como Alemania, Italia. Pero, para muchos abogados de derechos humanos, la ley Hinspeter apunta a responder penalmente ante un problema político. Por antonomasia, debe resguardar siempre y debe hacer primar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión y de presentar petición a la autoridad. ¿De qué otra forma los particulares, comunes y corrientes como nosotros, patipelados, como decimos nosotros, ¿verdad?, vamos a expresar nuestra idea si no somos dueños de un canal de televisión, por ejemplo? Otro tanto, claro, si fuéramos dueños de Megavisión, probablemente no tendríamos que estar protestando ahí en la calle, ¿verdad? Porque podríamos transmitir por ahí todo el día nuestra información. Si fuéramos dueños y tener los recursos para diario y circulación nacional, claro, la libertad de expresión la ejercen por esa vía. Pero los pobres y los explotados, ¿cómo ejercimos nuestro derecho a la libertad de expresión? A través de la protesta social. Con respecto a la ley Hinspeter, entiendo que se encuadra en un contexto de criminalización de la protesta social y de los movimientos sociales. Lo que busca la ley Hinspeter es reprimir ex ante, es decir, previamente, todo intento por cambio del modelo político y económico en este país. Lo que intenta la ley Hinspeter es silenciar los movimientos sociales. Lo que en un Estado de Derecho, al menos supuesto, obviamente es totalmente violatorio contra los derechos fundamentales del ciudadano. ¿Por qué? Esta ley o este proyecto de ley que intenta ser ley viene, ¿no es cierto?, a lesionar derechamente la garantía constitucional de emitir opinión o la libertad de expresión. La libertad de reunión sin permiso previo. Todas ellas garantizadas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Asimismo, viene a negar ex antes el derecho a petición, que se manifiesta efectivamente en el derecho a la protesta. Gargarella, en Argentina, un connotado constitucionalista, nos dice que el derecho a la protesta es el primer derecho. Porque sin este derecho no se sostiene ningún otro. Y yo concuerdo con Gargarella en que efectivamente el derecho humano a la protesta, que como digo, se traduce en el derecho a petición garantizado en el artículo 19, número 14, efectivamente se plasma en el meeting, se plasma en el reclamo, es decir, en el derecho a petición organizado. Y eso es lo que quiere inhibir este gobierno y eso es lo que quiere coartar Hinspeter. Todo, ¿no es cierto?, todo derecho a reclamar, todo derecho a protestar con un norte que intente, ¿no es cierto?, al menos, por así decirlo, traer para la mayoría algunos cambios que de una otra forma los beneficien. Eso es. ¡Vamos, concha de madre! Puesto si el problema, por una parte la clase política se prepara para defender el sistema reprimiendo y aumentando la penalización de la protesta social. Por el otro, un movimiento social que se organiza y politiza en pos de cambios verdaderos a la actual institucionalidad. Estamos en dictadura, que el pueblo lo tiene que reprimir y el pueblo hay que escucharlo. No hay mucho abuso de poder, mucho abuso de poder. El pueblo se escucha, señores, no se reprime. Nos tienen aquí parados. El pueblo se escucha, no se reprime. Ellos van a ser los futuros trabajadores de este país. Nosotros como trabajadores queremos educación gratis y digna para que tengamos mejores sueldos los trabajadores. El trabajador educado significa mejor salario y con un sistema neoliberal, claro que no les gusta a los huevones.
no les interesa, no quieren pagar los salarios justos, por eso venimos a apoyar a los estudiantes, porque son los futuros trabajadores de este país. ¡La vigor de la patria! ¡La vigor de la patria!